Bomberg es una marca independiente de relojes suizos fundada en el 2012, que arrancó con una escandalosa campaña de publicidad en el 2013 durante Baselworld, que quienes ya estábamos interesados en los relojes en aquel año recordamos claramente. Bomberg produce relojes con diseños dramáticos, atrevidos, exagerados, que claramente están buscando provocar. Es una marca de relojes que o amas u odias, pero difícilmente podemos ser indiferentes a estos relojes. Interesantemente, también es una marca que se ha enfocado fuertemente en el mercado latinoamericano, en particular en México, con algunos relojes como los que están viendo por aquí, que toman elementos de la cultura mexicana y los representan casi de manera psicodélica. Hay relojes con inspiración maya, azteca, huichol. Está por supuesto también este reloj que vamos a ver el día de hoy, que es el Bomberg Día de Muertos. Un reloj que claramente está haciendo honor a esta peculiar celebración muy mexicana, con un diseño claramente inspirado en las imágenes que rodean a ese evento. Es un ejercicio interesante tratar de reseñar este reloj porque creo que no lo podemos evaluar como la mayoría de los relojes, ya que este reloj no está buscando ser una herramienta principalmente. Claro que da la hora, pero su principal función no es la de ser un reloj, es más un objeto de diseñador, es una propuesta artística. Está buscando expresar algo, o en el caso de este reloj, conmemorar algo, más que la función de dar la hora. Entonces, no podemos evaluarlo de la misma manera que los relojes herramienta. Todos los relojes se encuentran en algún punto de un espectro, entre lo funcional y lo creativo, entre lo herramienta y lo artístico. Los relojes más minimalistas, más legibles, enfocados en el lado herramienta, pues se encuentran más cerca de ese lado funcional, mientras que relojes como este se encuentran mucho más cerca del lado de la expresión creativa. Claramente todos los relojes tienen algo de ambos, pero es interesante ver una propuesta como esta que se encuentra tan a la orilla de ese espectro en lo que se refiere a expresión artística. Y relojes como estos, relojes con propuestas radicalmente enfocadas en el diseño, tienen una larga tradición en Suiza. La diferencia es que por lo general tienden a costar exponencialmente más que este. Y evaluar un reloj así, pues se hace de una manera mucho más subjetiva, mucho más personal. Como dije, es una marca y son relojes que o nos encantan o los detestamos, pero creo que definitivamente tienen personalidad. Y este nivel de atrevimiento en un reloj tan bien construido, creo que es digno de apreciarse y de verse de cerca, independientemente de si son relojes para nosotros o no. El nombre de este modelo es el Día de Muertos Red, porque también hay una versión en blanco, la cual pueden ver aquí. Ambas me parecen muy atractivas, así como el resto de sus propuestas con iconografía derivada de las culturas nativas mexicanas. Sin embargo, no es todo lo que tiene Bomberg, y como pueden ver, hay bastantes modelos distintos, todos con muchísima personalidad, todos exagerados, todos escandalosos y todos buscando llamar la atención de una u otra manera, inclusive aquellos relojes que son un poco más tradicionales, tienen diseños muy propositivos y tamaños difíciles de ignorar. Tenemos una esfera muy detallada, además de múltiples niveles, todo ensamblado de una manera que resalta, ¿no? El icono principal de este reloj, que es esa calavera, sobresale de ella, parece que flota sobre ella. Y bueno, entre más cerca vemos este reloj, más apreciamos todos esos detalles que tiene. Empezando por la parte de arriba, bueno, tenemos las tres manecillas, el segundero en rojo, manecillas de horas y minutos. Después tenemos esa calavera, que es el punto de diseño principal, en donde tenemos básicamente el nivel de esa calavera, y por debajo de ese nivel tenemos los ojos, así como el fechador a las 6 en punto. Un poco más abajo de ese nivel tenemos por la parte superior esas flores de cempasúchil, que son tradicionales de la celebración del Día de Muertos.
así como un medio arco en la parte de abajo, decorado ahí con unos detalles en azul. Finalmente, por debajo de todo eso, tenemos un diseño como de telaraña que es translúcido, a través del cual se puede ver la rueda del fechador por atrás. Entonces, como dije, niveles, detalles, texturas, muchos cortes, y todo eso le da profundidad al reloj y definitivamente se nota en dónde está el precio de este reloj, en todos esos detalles. Finalmente tenemos por la parte exterior de la esfera un riot que sube y después se nivela. En la parte inclinada tenemos ahí por la parte de arriba Bomberg. Alrededor tenemos índices con números arábigos de 5 en 5. Y después en la parte plana del riot tenemos líneas para marcar minutos y segundos, así como la leyenda de Swiss Made en la parte de abajo. Los índices principales de ese reloj son los puntos blancos, algunos de los cuales son el centro de esas flores por la parte de arriba y los demás que están en el arco por la parte de abajo. Después tenemos un cristal de domo grande, pronunciado. La caja está toda decorada por los lados con, otra vez, con iconografía de la celebración de Día de Muertos. Tenemos ahí flores, tenemos calaveras, tenemos hojas, tenemos muchísimos detalles de diseño. Veo magueyes, veo instrumentos, veo guitarras. Entonces, muy, muy bien pensado, muy, y ese diseño, todo ese grabado que tiene textura, porque no es una impresión, sino que tiene profundidad, está magníficamente bien hecho, con mucho detalle, muy claro, muy bien cortado. Como pueden ver, las asas del reloj son pulidas, toda la caja acabada en PVD negro. Y por la parte de atrás tenemos una tapa atornillada a través de la cual podemos ver ese calibre suizo Sellita automático. Alrededor de esa tapa tenemos ahí Bomberg 5 atmósferas, la resistencia al agua, hecho en Suiza, automático y zafiro. Sobre el cristal tenemos ahí edición limitada, 1 de 250. Para terminar, tenemos una correa de cuero muy gruesa, se percibe extremadamente resistente y bien acabada. Y cerca de las asas tenemos aquí un estampado, un diseño estampado, unos cristales de Swarovski incrustados en esa correa. La correa se cierra con un broche metálico maquinado que tiene el logo de Bomberg en la parte de arriba. Entonces no tenemos una hebilla tradicional. Independientemente del tema del diseño y de mi apreciación subjetiva sobre él, el reloj está increíblemente bien hecho. Se siente como un reloj pesado, sólido, fuerte, resistente. Todos los detalles, tanto el estampado como los cristales incrustados en la correa, la tapa, el broche, el grabado alrededor de toda esa caja, todos los niveles, todas las capas de esa esfera, todo está fabricado con un gran nivel de calidad de manufactura. Todo se percibe muy detallado, muy bien cortado. No se ven fallas en texturas, en acabados. Toda la caja se percibe como un reloj de lujo en todos los sentidos. La tapa de atrás tiene un acabado mate, las asas son pulidas y todo está acabado de manera espectacular. La corona del reloj no es enroscable, está grabada con el logo de Bomberg, pero tiene nada de tolerancia, se percibe como una corona extremadamente sólida, abierta, en donde podemos hacer el ajuste de la hora, la posición intermedia, en donde podemos hacer el ajuste de la fecha, y la posición cerrada, en donde le podemos dar cuerda a ese calibre Sellita automático. Entonces, en calidad de construcción y de materiales, no nada más no tengo ninguna queja, creo que es impresionante y creo que justifica muy bien el precio. Una cosa que me hubiese gustado ver distinta es que ese calibre que tiene es una versión del Sellita SW200 base. Me hubiese gustado ver un calibre decorado. Creo que el precio del reloj y el nivel de la construcción del resto del reloj justifican ahí un calibre decorado con tornillos azulados, con perlage, con las franjas de Ginebra. Sí tiene un rotor personalizado de Bomberg que está muy bien acabado, tiene textura.
pero creo que el calibre merece estar al nivel del resto del reloj. Y si bien a lo mejor dar la hora y a lo mejor el calibre no es el punto de este reloj, sería no entender al reloj. Creo que eso terminaría por completar un paquete increíblemente bien hecho. El reloj tiene dos funciones, nos da la hora y nos da la fecha. Y aunque no es el reloj más legible por todo ese detalle que tiene, definitivamente no es un reloj difícil de leer. He estado utilizando este reloj ya por meses y no solo ha recibido una cantidad de comentarios que pocos relojes reciben, sino que también ha sido perfectamente funcional como un reloj. Nunca he tenido dificultades para leer la hora, ni siquiera en la oscuridad, lo cual vamos a ver en 3, 2, 1. Una cantidad impresionante de superluminova aplicada en muchísimos de los detalles de esta esfera. Mucho más, debe tener más capas sobre esas manecillas porque brillan más intensamente. Lo cual es correcto, lo cual es apropiado, es lo deseable, es lo que más queremos identificar al momento de leer la hora. Pero no pierden la oportunidad de decorar todo ese diseño tan bonito con superluminova para que también luzca en la oscuridad. Tenemos esa luminosidad aplicada de manera muy tenue en el Riot, donde dice Bomberg y donde tenemos los números arábigos. No se percibe tanto. Donde sí se percibe muy bien es en los índices de las horas, los cuales son esos puntos blancos que tenemos en las flores por la parte de arriba y en ese arco decorado por la parte de abajo que también está iluminado. Y después, por supuesto, en todos los detalles de esa calavera, incluyendo los ojos, aunque los ojos de manera más tenue. Entonces, un reloj que llama la atención tanto de día como de noche y que es perfectamente legible en la oscuridad. Sobre la muñeca, el reloj es evidentemente grande. 14 milímetros de grosor, incluyendo ese muy pronunciado cristal de zafiro. Y me llamó la atención cuando pesé el reloj para esta reseña, a ver que solo pesaba 125 gramos. No es demasiado y aún así lo percibo como un reloj pesado. Y creo que no tiene tanto que ver con peso, tiene que ver con la solidez con la que está construido. Es una correa tan gruesa que de alguna manera se percibe como... Pues sí, se percibe como si fuese más pesado de lo que en realidad es. He utilizado el reloj, como dije, por meses, durante días enteros. Nunca me ha molestado. Sí es un reloj grande, aunque creo que se mantiene en el rango de lo moderno, sin caer en lo exagerado en su tamaño. Lo cual creo que es una decisión muy acertada. Tienen algunos relojes muy grandes, pero este creo que... O lo vas a exagerar en tamaño o lo vas a exagerar en diseño. Y apropiadamente tiene un diseño muy llamativo. Entonces el tamaño del reloj, haberlo hecho más grande, pudo haber cruzado esa línea de lo demasiado, ¿no? Entonces con 43 milímetros de ancho se mantiene en un tamaño moderno perfecto. Es un reloj grande, sin exagerar. Y tiene todo ese espacio, toda esa área para poder presumir todos esos detalles que componen a una esfera tan compleja como esta. La ventaja de este broche que me encanta es que una vez que lo ajustamos a nuestro tamaño, pues ya no tenemos que estar ajustando y reajustando cada vez que nos lo ponemos. Eso además mantiene a la correa en buenas condiciones. Nunca la estamos doblando una y otra vez para cerrarlo con una hebilla. Francamente, el reloj me ha gustado mucho más de lo que anticipé, mucho más de lo que pensé que iba a disfrutar un reloj así. Personalmente, creo que le voy a cambiar la correa por una de caucho o a lo mejor por una de cuero igual, si encuentro una igual de ancha. Para mí esos cristales sí brincaron la línea del demasiado, pero bueno, esa es una apreciación subjetiva, ¿no? Definitivamente van con el diseño del reloj. Creo que lo complementan bien. A mí me gustaría eliminar esos cristales para que toda la atención caiga sobre esa esfera tan bonita, tan colorida y tan tradicionalmente mexicana en sus símbolos. Como conclusión, me queda claro que no es un reloj para todos y definitivamente no es la intención que tiene Bomberg. No supongo que ellos piensen que son relojes para todos. Creo que al final ese es el nicho que están buscando. Relojes para pocos, con personalidades muy particulares, con gustos además que difícilmente pueden ser satisfechos
por muchas otras marcas de relojes. La realidad es que no hay muchas marcas que hagan diseños así de elaborados, con esta calidad y que además estén bien pensados, porque he visto relojes por ahí que buscan alguna iconografía popular y la ponen sin pensar demasiado en los detalles. Y este reloj está bien pensado. Todos los símbolos, todos los detalles del grabado de la caja, así como las flores, todo es coherente. Al menos me queda claro que se tomaron el diseño de este reloj en serio. Y eso me da gusto. Entonces, para aquellos a quienes piezas así les llamen la atención, crean que van con su personalidad, con su estilo, definitivamente son relojes casuales, pues creo que Bomberg ofrece una experiencia de lujo en este nicho de mercado a la cual difícilmente vamos a encontrar competencia. Como dije, diseños así, diseños muy elaborados, muy enfocados en lo estético, siempre ha habido en la relojería suiza, pero por lo general son marcas mucho más caras que los hacen, que se atreven a estas cosas. Entonces, bien por Bomberg, por tener una personalidad, una identidad clara y definida, por hacer diseños bien pensados, todo con una calidad fantástica que justifica sin problema su precio y que nos dan a nosotros, como fanáticos apasionados de los relojes, pues opciones interesantes, divertidas, a las cuales considerar. Una cosa más que me llamó la atención fue que en la tapa trasera de este reloj dice edición limitada 1 de 250, algo que no mencionan en su página, al menos no en la página del modelo de este reloj. Entonces yo no esperaba que fuese una edición limitada, así lo es. No sé si todos sus relojes sean ediciones limitadas y a lo mejor se da como por entendido, pero bueno, así es el caso con este. 1 de 250 piezas y como dije, hay una versión en blanco también. Así es que pasen a reloje.ro/Bomberg para que vean de cerca todos los curiosos, divertidos y a veces inexplicables diseños de Bomberg. Y pronto, ya habiendo hablado con ellos, vamos a tener por aquí una entrevista con alguien de ahí para que nos platique más de la marca, de su inspiración, de su nicho de mercado y de por qué le han tomado tanto cariño al mercado latinoamericano y al mexicano en particular. Espero que hayan disfrutado de esta reseña. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos a la próxima. We'll be right back.